La pongo. Y esta vez merecidamente, ¿vale? Porque la cantidad de gente que ha venido a mi último vídeo a decir tonterías sobre las ventas de Pokémon Escudo y Pokémon Espada se merecen esta canción. Y que nadie se me moleste, porque va dirigida a todas esas personas que viven en el país de la piruleta, esquina la chocolatina, a decir sandeces y barbaridades que fuera del mundo de YouTube o de las redes sociales, os digo, no las repitáis. Porque si os vais con esa información de que Pokémon Escudo y Pokémon Espada han vendido en el día de lanzamiento 15 millones, como me está diciendo la gente en los comentarios, si tú sacas ese comentario de YouTube o de las redes sociales al mundo real, se te van a reír en la cara. ¿Vale? Se te van a reír en la cara. Como mínimo. Porque decir esto sin presentar una sola prueba, sin tener ningún argumento nada más que porque lo digo yo. Y porque tú crees que Pokémon va a hartarse a vender, que eso también lo creo yo, porque Pokémon que vaya a vender 15 millones, yo soy el primero que lo ha dicho. El tema es que no va a vender 15 millones en el fin de semana de lanzamiento ni harto de vino, porque eso no lo puede conseguir, debido a dos motivos. Primero, porque no se han fabricado 15 millones de videojuegos. Y segundo, porque 15 millones de personas no se lo han comprado en digital. ¿De acuerdo? Esto que vaya claro antes de empezar a hacer la reflexión del vídeo. ¿Por qué? Porque hay gente que me dice, no, no, estás diciendo que Pokémon está vendiendo mucho en el Reino Unido, pero habla del resto del mundo, que en el resto del mundo ha vendido 15 millones. Perdónate una cosa. Con que haya uno de vosotros que en los comentarios de este vídeo me ponga el enlace a la fuente, y ya no digo fuente original de Nintendo o de Game Freak o de Pokémon Company que haya declarado eso, ¿eh? No digo eso, digo una fuente, la cual sea no oficial, que esté por escrito, porque las palabras se las lleva el viento y no me vale un tuit de un tío perdido en no sé dónde. Un medio medianamente serio que me ponga que Pokémon Escudo, Pokémon Espada ha vendido 15 millones en su fin de semana. Que me lo ponga en los comentarios y yo lo destacaré el primero. Pero no lo vais a encontrar, porque esa información es completamente falsa. No ha podido vender Pokémon Escudo y Pokémon Espada 15 millones en el fin de semana de lanzamiento. ¿Que venderá 15 millones a lo largo de su periodo de vida? Sí. ¿Que venderá más de 15 millones a lo largo de su periodo de vida? También. Y os enseñaré algunos ejemplos para verlo, ¿de acuerdo? Porque Pokémon se va a hartar a vender y seguro que de lanzamiento ha vendido muchísimo, como ya he expresado en el vídeo anterior. Pero no 15 millones en el primer fin de semana. Por el amor de Dios, seamos serios. Yo intento desde este canal dar información fidedigna, con datos, aportando a la fuente. En el vídeo de esta tarde hemos visto cómo Pokémon Escudo y Pokémon Espada ha vendido un 60% más que el tema de Pokémon Let's Go Eevee y Pokémon Let's Go Pikachu solo en el Reino Unido. Porque no hay datos del resto del mundo. No hay datos de Estados Unidos. No hay datos todavía de Japón. No hay datos de España. Solo hay datos del Reino Unido. Cualquier persona que diga que Pokémon ha vendido más de lo que ha dicho el Reino Unido se lo está inventando. Porque no hay datos. ¿Me entendéis? Y como no hay datos, nadie puede decir que ha vendido 15 millones. Si dentro de 2 semanas se ve que en el lanzamiento Pokémon ha vendido 5, 4, 3, 2, 8 millones, pues puede ser. Pero a día de hoy nadie puede asegurar lo que ha vendido Pokémon. Y por ende, nadie puede decir que ha vendido 15 millones, porque 15 millones ya es exagerarlo hasta un punto el cual querría decir que Pokémon Escudo y Pokémon Espada han vendido más que el Pokémon Let's Go Eevee y Pokémon Let's Go Pikachu desde que salieron. Y eso tampoco es cierto. Y si cogemos la lista de videojuegos de Pokémon, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Los cuales han sido vendidos a lo largo de la historia, con todo el periodo de venta desde que salieron, el más vendido de toda la historia es el Pokémon Verde, Rojo y Azul con 31 millones. ¿Me explicáis cómo vosotros creéis que Pokémon Escudo y Pokémon Espada en el primer fin de semana han vendido la mitad que vendió el Pokémon Verde, Rojo y Azul en todo su periodo de vida? Me lo explica alguien en los comentarios, que nadie se lo va a creer. Y el segundo Pokémon será el del Oro Plata con 23 millones de unidades vendidas. Y sabemos que el Pokémon If y Pokémon Pikachu del año pasado de los Let's Go vendieron, están sobre más de 10 millones en un año vendido.
¿Cómo vais a decir que vende 15 millones? Repito que quien diga eso fuera de YouTube o de las redes sociales, o lo ingresan en un manicomio, o directamente dicen: ¿tú de qué estás hablando, chico? ¿De qué estás hablando? Primero te estás inventando los datos, no hay ningún dato, ningún dato. Como para que vengas a mis comentarios del vídeo anterior a poner tan alegremente de que estoy mintiendo y que no doy la información a nivel mundial y que tendría que dar los datos a nivel mundial porque ha vendido 15 millones. Repito y vuelvo a todo el mundo a ofrecerle la oportunidad que en los comentarios me copie y me pegue el enlace a la noticia oficial que diga que ha vendido 15 millones en el primer fin de semana. Y si no, una noticia extraoficial de un medio serio. ¿Vale? Quien lo consiga que me lo ponga, que lo destacaré. Y así yo haré un vídeo diciéndolo también, porque en este canal, si hubiera vendido 15 millones Pokémon, yo sería el primero en decirlo. ¡El primero! Si acabo de decir que Pokémon Escudo y Pokémon Espada ha aplastado en ventas al Pokémon Let's Go Eevee, pero lo he dicho, en el Reino Unido, porque no hay datos del resto del mundo. Si hubiera vendido 15 millones, yo lo digo. Pero no me lo puedo inventar. Repito, no me lo puedo inventar, ni tampoco puedo corroborar lo que vosotros estáis diciendo porque es mentira. No hay ningún dato, no es fiable esa información. Os vuelvo a repetir, no saquéis ese comentario fuera de YouTube. Porque como saquéis ese comentario fuera de YouTube sin pruebas, sin argumentos, sin la fuente, se os van a reír en la cara. Se os van a reír en la cara. Y llega un punto en el cual uno se cansa. Se cansa de traer información contrastada, poniendo las fuentes, hablando seriamente de los temas, para que venga aquí gente a inventarse las cosas y que diga sandeces, las cuales sean la primera que le pase por la cabeza. La primera que le pase por la cabeza. ¿Qué será lo siguiente? ¿Que Pokémon va a vender 100 millones de unidades porque el primer día ha vendido 15? ¿Estamos locos o estamos locos? Os vuelvo a repetir, los Pokémon más vendidos. ¿Que este Pokémon puede vender más de 30 millones? Bueno, pues poder puede ser. Pero no los va a vender en el primer mes ni en el primer fin de semana. El primer fin de semana 15 millones no lo puede vender. Es así de sencillo. Ahora, en los comentarios poneros como queráis. Ahora, cada vez que alguien diga lo de los 15 millones, que ponga el enlace a la información. Porque decir que ha vendido 15 millones porque lo dice alguien o porque lo dices tú, no vale de nada. No vale de nada. Porque eso no es ser serio. Eso es ser un bocachancla. Un bocachancla, como se dice vulgarmente. Alguien que lo único que hace es inventarse las cosas y quedar mal en el momento de que haya información oficial. Porque la información oficial saldrá. Y vuelvo a repetiros, ¿que Pokémon Escudo y Pokémon Espada venderá más de 15 millones? Probablemente sí. Yo esto no lo niego, si es que ya lo he dicho en vídeos anteriores. El problema es que no los va a vender en el primer fin de semana. Eso seguro que no. Que es a lo que ahora estamos discutiendo en este vídeo. Porque hay mucha gente que en el vídeo anterior me pega un comentario, me pide explicaciones de que por qué no digo la verdad, por qué no digo lo de los 15 millones, que me estoy callando información, cuando yo lo único que hago aquí es traer la información que está contrastada. Porque lo otro es, honestamente, vergonzoso. Vergonzoso de que se pueda repetir esto, porque eso es, yo qué sé, yo suelto una porque me da la gana, porque me lo invento yo. ¿Qué somos, niños pequeños? Este canal no es para niños pequeños, ya lo he dicho, ¿eh? Yo ya lo he enseñado por redes sociales. En las tres preguntas que me han hecho, ¿el contenido va dirigido a niños? El contenido no va dirigido a niños. A veces uso contenido para niños, yo he puesto, no, no, este contenido no va para niños. Por lo tanto, todos los niños, iros del canal. Iros del canal. Porque lo único que hacéis es poner en los comentarios tonterías. Repito, tonterías. Y no digo niños de que seáis más jóvenes de 16, 14, 15... Porque hay gente con 14, 15 que es muy madura. Digo los niños que podáis tener más de 18 y sigáis pensando como niños. Porque quien me pone eso en los comentarios y tenga más de 18 es un niño. ¿De acuerdo? Al menos mentalmente hablando. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ponedme en los comentarios el comentario, os lo vuelvo a decir, que ponga la cifra de 15 millones vendidos en el primer fin de semana de cualquier noticia, tanto oficial como extraoficial, y yo lo pondré remarcado. Le pondré un me gusta y le pondré un comentario abajo diciendo que al día siguiente hago un vídeo con esa información. Alguien que me diga que en el primer fin de semana ha vendido 15 millones. Que dentro de un mes venda 15 millones o dentro de tres meses venda 15 millones o dentro de un año venda 15 millones, no vengáis con esas, que yo también lo he dicho. Que el videojuego va a vender más de 10 millones tranquilamente, porque si lo vendió Let's Go Eevee Pokémon y Let's Go Eevee Pikachu, este lo va a vender igual.
Con esas no me vengáis, que yo he sido el primero en decir esto. Ahora, el que me ponga en el comentario de los 15 millones el primer día, premio para el caballero y será nombrado en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de ponerme en los comentarios qué opináis al respecto y yo para luego os prometo traer otro nuevo vídeo en el cual acabe de completar la información de las ventas porque hay otra cosa muy interesante que quiero compartir con vosotros. Yo sin más me despido y hasta la próxima.